ese ki sí está trabajando siempre, jalando hacia arriba, ¿no? Bueno, ya es cuestión de que vaya agarrando confianza a la mano para hacerlo, pero la práctica básica está aquí, entre estos dos, evitando apagar la cuerda 1 con el trabajo del dedo. Entonces tienes que manejar muy bien el ángulo de la mano y el ámbito, de tal manera que no toque la primera cuerda. Entonces puedes colocar el dedo aquí y hacer el trémolo, y así vas sintiendo si vas pulsando sobre esta cuerda, ¿no? Lo mismo cuando vas cerrando hacia cuerdas internas. Aquí es necesario cambiar un poco el ángulo de la mano para evitar que ya ves que mis cuerdas están nuevecitas, ¿no? ¿Sí? Entonces lo mismo pasaría aquí. Debes mantener ese ángulo y cerrado el ámbito para que no afecte el sonido de...